Bueno, hola, 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 ¿cómo les va? Hoy venimos con un tutorial un tanto diferente. Vamos, no sé si vieron la película Red de Disney, que está en la plataforma. Yo la amé y apenas vi ese panda quise hacerlo porque me pareció adorable. Y quise darle en este tutorial un toque diferente, ¿bien? Me parece que estaba bueno poder enseñarles otro tipo de técnica, más que nada para poder hacer la carita. Entonces, y bueno, también les puedo explicar cómo hacerle esta textura, que es como una felpita. Los dos están tejidos, pero tienen una particularidad. La carita, más que nada de este, está hecha toda en fieltro. Bien, vamos a fieltrar en este patrón. Este tiene una partecita tejida, pero la idea es que aprendamos en este tutorial cómo fieltrar estos detalles de la cara para poder darle otra terminación. Y para eso vamos a necesitar lo que se conoce como aguja de afieltrar. La aguja de afieltrar es una aguja diferente de la que usamos habitualmente. Es una aguja que justamente es para afieltrar. Tiene distintos dientitos en las puntas. Yo estoy aprendiendo a hacer muñecos con esto. Bueno, es otra técnica que en algún momento, cuando me sienta preparada, algo más les puedo enseñar. Por ahora estaría bueno aprender a hacer esto, porque le da otra terminación a lo que son los ojos. En vez de hacer ojos tejidos, hacemos los ojos afieltrados. A mí me gusta cómo quedan, me parece que quedan naturales y que nos permite jugar con distintos diseños. A mí de por sí los ojos tejidos, cuando son ojos grandes, no me gustan cómo quedan. Y esto me gustó esta técnica porque es una vuelta como para hacer algo diferente. Entonces, estas agujas se consiguen, por lo menos en Argentina, en la mayoría de las mercerías, se piden como agujas para filtrar. Vienen así, de A1, de A3, de A4 cabos, no cabos, agujas, perdón. Yo uso esta, que es de una sola aguja, porque me queda más cómodo para trabajar estos detalles. Cuando uno quiere afieltrar, por ejemplo, pelo, está bueno que sea la otra. A ver, que se las voy a mostrar. La voy a buscar. Esta es la otra aguja, que es de 7 agujitas. Ven que tiene 7 agujitas adentro. No sé si se llega a ver. Ahí, que cuando uno... Ahí se ve. Cuando uno presiona esto sobre el trabajo, esto se va hundiendo en el trabajo, porque uno lo va trabajando de a 7 agujas. Entonces esto es para cuando uno tiene que hacer trabajos más amplios. Cuando uno tiene que trabajar más en detalle, como es este caso, es preferible la de 1. Entonces, si ustedes quieren empezar con esta técnica, pueden usar una o la otra, pero yo les recomiendo siempre esta que viene de a 1, o a lo sumo otra que viene de a 3 agujitas. Esta, la verdad que yo la tengo, pero la uso muy poquito. Solo cuando tengo que afieltrar superficies muy grandes, porque el trabajo es más rápido. Pero para la precisión, esta es mejor. Sí, a ver, si bien esto no va a ser un tutorial de afieltrado, sí vamos a trabajar estas técnicas. Y tienen que tener una precaución. Esto pincha. ¿Bien? Y pincha, no se ve. A ver, ahí. Esto pincha y pincha mucho. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado de trabajar sobre una superficie acolchada. En este caso, como vamos a trabajar sobre el muñeco, no me preocupa porque, bueno, vamos a estar trabajando ya sobre una superficie que está rellena. Pero sí tengan cuidado si van a trabajar sobre otra superficie, porque esto pincha y pincha mucho. Y por otro lado, son muy fáciles de romper. Entonces, siempre la precaución para trabajar con esta técnica es entrar y salir derecho. No doblarla la aguja, porque esto es muy finito y enseguida se puede romper. ¿Bien? Bueno, dicho esto, voy a
explicarles cómo vamos a trabajar en este tutorial. Este va a ser un tutorial un tanto diferente a lo que hacemos siempre, ¿bien? No vamos a ir tejiendo paso por paso porque miren lo que es este gordo. Es un chanchulo. Entonces, si tejemos todo esto, el patrón se va a hacer, el tutorial se va a hacer enorme. Entonces, mi idea era poder enseñarles cómo hacer estos detalles de la cara, lo que se me ocurrió fue decir, bueno, les dejo el patrón escrito, que es un patrón muy simple, porque la verdad que no tiene mayores dificultades. ¿Bien? Lo van a poder ir siguiendo sin problemas, porque se teje todo en espiral, cambiando nada más de color en las patitas. Lleva un poquito de morado, después está todo hecho en rojo y blanco para las orejas. Pero nos vamos a detener en lo que es la carita. ¿Bien? La carita de este panda. Si quieren hacerlo con esta textura, ¿bien? Esto está hecho en hilo de algodón. ¿Qué pasa? El hilo de algodón no es fácil de despeluchar. Entonces, si ustedes quieren que les quede como con esta textura de pelito, para simular más todavía al panda rojo de la peli, lo pueden hacer en lana, ¿bien? Yo este lo hice en un cashmere finito, y después, ¿qué fue lo que utilicé? Un cepillito de estos que son los que usamos para las mascotas, ¿bien? Entonces, una vez que lo tienen terminado, lo que van a hacer con el cepillito es cepillar el muñeco, para un lado, para el otro. Entonces eso lo que hace es ir levantando todos los pelitos que tiene la propia lana y les va a dar esta textura y este acabado que para mí en este trabajo queda soñado, porque justamente el panda es muy peludo. Entonces, bueno, es otra técnica que les puede servir también para un montón de proyectos en donde van a poder hacerlo y darle otro acabado. Cosa que no se logra con el hilo de algodón, porque el hilo de algodón, si yo lo paso, no se levanta nada. Entonces, bueno, es importante eso a la hora de elegir el material, de antemano definir qué textura le quieren dar. ¿Bien? Quedaron en distintos tamaños porque justamente este es un cashmere bien finito. Entonces es el mismo patrón, pero hecho en un material mucho más finito. Bien, o sea que hoy, bueno, vamos a trabajar en este para que yo les pueda explicar la técnica de la cara. Pero teniendo la opción siempre de que si quieren darle ese acabado, ya saben que pueden utilizar esta técnica del cepillado final. Para trabajar en este panda, vamos a utilizar, como ya les dije, la aguja de afiltrar, que es esta. Vamos a utilizar también ojos de seguridad. Los ojitos de seguridad, yo en este que es grande utilicé los números 12. Bien, los ojitos número 12. Y un hocico mediano, que es este. Bien. Ustedes lo pueden bordar si no tienen hocico, no hay problema. Y después, para trabajar en los detalles, yo utilicé hilo de bordar negro para darle el reborde de los ojos, que es el que uso siempre para darle los detalles a los ojitos. El vellón de relleno, el común, el que usamos para rellenar, para hacerle los cachetes. Y para trabajar acá, en los ojitos, yo utilicé fieltro blanco. El pañuelo en sí, el fieltro que utilizamos siempre cuando uno va a la mercería pide pañuelo en sí o fieltro blanco, y ese es el fieltro que utilicé. Esto que hice acá, que está hecho también en fieltro, es guata o es vellón, el mismo vellón que usamos para rellenar trabajado, o también se puede utilizar lo que es la guata de relleno, que es un poquito más espesa. ¿Bien?
Entonces, la única diferencia es que se trabaja un poco más rápido porque ya tiene otra estructura. Así que bueno, esos son los materiales que vamos a usar. Espero que, bueno, les guste la idea, lo hagan. Me pareció algo un tanto diferente y bueno, y ustedes me dirán si estuvo bien o no. Bien, si les sirve hacerlo así. Es como un tutorial un tanto diferente, pero para aprender una técnica nueva. El patrón escrito va a estar colgado en todas mis redes. En la descripción del video les voy a dejar los links para que ustedes se lo puedan descargar en forma gratuita. Son varias hojas y lleva tiempo porque justamente al ser tan gordito estas vueltas son largas. Entonces lleva un rato de tejido. Y como no tenía mayor complejidad, digo, bueno, no lo vamos a hacer paso a paso como siempre, pero esto sí, para que puedan hacerlo bien la carita. Bueno, empezamos. Yo voy a trabajar en la espalda de este panda para ir mostrándoles cómo es el paso a paso. Bueno, lo que te pido que si te viene gustando el video y si hasta ahora no lo hiciste, que me dejes tu me gusta y que te suscribas, así podemos seguir creando tutoriales para vos. Lo que vamos a hacer, dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es recortar para los ojos dos círculos de fieltro de 3 centímetros de diámetro. ¿Bien? Esto lo pueden hacer, lo marcan con un compás, buscan algo de 3 centímetros y lo cortan. Pero vamos a trabajar sobre estos dos espacios de fieltro que tienen 3 centímetros de diámetro. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a ubicar. Yo voy a dar vuelta a esto y voy a trabajar acá, pero más que nada para mostrarles cómo es la técnica. ¿Bien? Porque si no, tenía que tejer otro panda más y ya tejí varios, porque ya se vendieron varios. Entonces, lo que vamos a hacer, total, para explicarles la técnica, es lo mismo. Vamos a tomar el fieltro, lo vamos a posicionar a la altura que nos guste de la cabeza. Bien, yo en este caso, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más o menos, yo coloqué los ojos a la altura de la vuelta 15 de la cabeza. Entonces, vamos para hacer lo mismo, cuento para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces sería aquí. Vamos a marcarlo. Como para tener una referencia, ¿no? Y no ponerlos en cualquier lado. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer, porque después de esto le vamos a hacer un agujerito, ahí. Voy a buscar una tijerita. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes fíjense que yo los ojos los puse, los ojitos de seguridad los puse del medio un poquito hacia adentro, no bien en el centro, para poder darle una expresión un poco más graciosa como tiene nuestro panda. Si uno coloca los ojitos bien en el centro, queda con otra expresión como asustado. Entonces, eso ténganlo en cuenta. El corte lo vamos a hacer con una tijerita, le vamos a hacer un pequeño orificio para poder introducir el ojo de seguridad. Del medio, un poquito para afuera, para adentro en este caso, o para afuera, después ustedes total esto lo acomodan. Giramos un poquito así y hacemos un pequeño corte. Bien, ahí. Como para que el ojito de seguridad pase sin problema. Bien, ahí. Bien. Bien. Entonces, una vez que ya tienen agujereado el ojito con el ojo puesto, lo que van a hacer es lo van a posicionar. Por ejemplo, dijimos en la vuelta 15, lo quieren poner ahí, ¿no? Entonces, marcan a dónde lo van a poner con la aguja, abren un poco el tejido para que les resulte más fácil de colocar. Y van a colocar una gotita de silicona por dentro, como para poder después, cuando el ojo se introduzca, que quede fijo, ¿bien? Que quede
pegadito por dentro. Eso después con el vellón, la silicona, con el vellón de relleno, hace todo como una masa compacta que, por supuesto, no tiene la misma seguridad que un ojo de seguridad, pero sirve para que no se mueva. Entonces, eso también ténganlo en cuenta a la hora de ver a quién le van a dar el muñeco, ¿sí? Este muñeco por ahí no sería óptimo para un bebito, un niño muy chiquitito que pueda estar hurgando y queriendo sacar el ojo. Si no les da confianza hacer eso, bueno, pueden ponerle la traba de seguridad acá atrás, quemarle la punta como para achatarlo, y después les va a quedar con un poquito de volumen el ojo, obviamente, pero bueno, va a quedar más seguro. ¿Bien? Bueno, entonces posicionamos el ojo, lo ponemos, yo no le pongo la silicona ahora porque esto yo después lo voy a sacar. Hacemos el otro ojo y lo ponemos otra vez, hacemos lo mismo, cortamos el fieltro de 3 centímetros, le colocamos el ojo y lo van a poner con tres puntitos de separación en el medio, que es lo que le vamos a dejar para de distancia entre los ojos. Una vez que ustedes ya lo tienen acomodado ahí, esto lo vamos a fijar. La silicona va solo en el agujerito donde entra el ojo de seguridad, porque todo alrededor que vamos a hacer lo vamos a filtrar. Entonces, una vez que esto está puesto así, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con la aguja y vamos a empezar a dar pequeñas puntaditas. Así, pequeños, vamos a ir picando todo alrededor. Tengan la precaución siempre de no poner manos abajo y de entrar y salir derechito con la aguja para que la aguja no se nos quiebre. ¿Bien? No hace falta que lo hagan en todo el centro, con que lo hagan en el borde, suficiente. Y no importa si esto queda como agujereadito, porque después con el hilo de bordar negro que le vamos a colocar se va a tapar. Pero sí, tengan la precaución. Si ustedes no quieren afieltrar porque no tienen la aguja, no les interesa, no les gusta, bueno, lo que pueden hacer es cortar el fieltro y pegarlo. ¿Bien? Yo, bueno, la idea era enseñarles un poquito de esta técnica, de la cual, bueno, yo me enamoré cuando la empecé a probar, porque la verdad que se pueden hacer tantas cosas hermosas. Estoy aprendiendo a hacer, bueno, muñecos afiltrados, como ya habrán visto en alguna de mis historias. Es muy antiestrés esto, porque uno va pinchando y cuando uno trabaja con vellón o con fieltro puede estar horas haciendo esto y la verdad que es bastante antiestrés, me resulta a mí, me relaja. Entonces es una técnica que me gusta aplicar. Bueno, van haciendo todo así, esto queda bastante fijo, ¿eh? Si uno tira con fuerza lo puede sacar, por supuesto. Pero en mi caso lo vamos a dejar así. Bien, entonces fíjense con qué poquito ya tenemos otra expresividad. Ya tenemos una carita armada. Y realmente queda divino. O por lo menos a mí me gusta y mucho. Y lo que vamos a hacer ahora es bordarle el reborde del ojo. Entonces, para eso vamos a enhebrar el hilo negro de bordar. Vamos a entrar por un costadito. Ahí. Van a poner silicona líquida alrededor para que les fije el hilo. Y vamos a ir bordándolo alrededor, ¿no? Entonces, con la silicona esto se va a ir sosteniendo y le va dando la definición al ojito. ¿Bien? Así. ¿Ven cómo cambia de un ojo bordado a otro que no es bordado?
le pasan un hilo, le ponen la silicona, si quieren le pueden pasar otra vez como para darle mayor refuerzo a lo negro. Bien, ahí. Lo meten y lo pierden y hacen lo mismo por el otro lado. Bueno, y ahora vamos a trabajar la nariz. Acá es donde yo les digo ojo con los dedos, ¿bien? Porque hasta acá pinchamos siempre sobre el muñeco que está lleno de vellón. Pero acá, primero, para darle la forma triangular que vamos a utilizar, necesitamos justamente trabajar primero por fuera del muñeco para después poder aplicarlo a la carita. Entonces, tenemos que trabajar por fuera del muñeco y tampoco podemos trabajar sobre una superficie dura, porque si la aguja toca todo el tiempo una superficie dura, también se puede romper. Entonces, bueno, es conveniente trabajar sobre una superficie acolchada. Yo lo que hice es una esponja de cocina, por ejemplo, para no gastar bien en esponjas especiales para esto, pero bueno, para no gastar en eso, porque no es algo que hago permanentemente. Lo que hice fue una esponjita de cocina, la puse dentro de una bolsita de tela que tengo y sobre eso voy a trabajar. Entonces eso me sirve de colchón para poder ir afiltrando, que es, digamos, en sí la técnica original. Entonces lo que voy a hacer es cortar, esto es guata, pero lo pueden hacer con el vellón del relleno también. Cortan un triángulo más o menos de 5 centímetros, porque esto se va a ir achicando a medida que vayamos afiltrando. Porque lo que hace el afiltrado cada vez que la aguja entra y sale es entrever el tejido, es como apelotonarlo entre sí. Este es el ruido que hace. No sé si lo logran escuchar. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente, después de haber cortado un triángulo aproximadamente, ¿no?, de 5 centímetros, primero vamos a ir picando en toda la superficie para ir logrando que se forme algo más compacto. ¿Bien? En todo lo plano primero. Ven que cuando ustedes lo van aplastando con la aguja, el tejido es como que se aplana. La estructura se aplana y se va como estirando. Esto nos tiene que quedar con un alto más o menos de 3-4 centímetros. Entonces, no se preocupen que esto sea grande, porque a medida que después trabajemos los laterales, se va a ir compactando. Y va a quedar con volumen también. Entonces, pero primero necesitamos que se forme así como una pieza sólida. La van despegando. Y para ir formando una estructura más triangular, ¿ven? Ahí se ve mejor. Para ir formando una estructura más triangular, lo que tenemos que hacer es ir trabajando por los costados. ¿Bien? Entonces, cada vez que nosotros vayamos afiltrando, se va a ir armando más cada lado. Ojo los dedos. Acá sí, ojo los dedos. Porque ustedes van a ir apoyando así. Presten atención porque no quiero lesionadas ni lesionados. Entonces van trabajando así, de un costado, del otro costado, de la base. Esto lleva mucho tiempo, ¿eh? Así que paciencia, no es algo que se hace en 2 segundos. Tienen que ir armándole la formita. Con la misma aguja le van a ir dando la forma. De un lado, del otro, por la parte plana, para que se sigan enredando el tejido entre sí. En el medio. Ahí. Ahora de los costados otra vez. Bien.
lo vamos emparejando ahí, ojo los dedos, porque esto pincha, ya me ha pasado y pincha fuerte. Bueno, espero que se entienda cómo es. Yo no voy a estar, porque esto me puede llevar una hora fácil, no voy a estar una hora mostrándoles cómo voy a filtrando, pero sí que vean cómo es el proceso, ¿eh? De un lado, del otro, hasta que vaya tomando la formita triangular que nosotros querramos. Bueno, luego de un buen rato de afieldrar, les va a quedar una pieza así. Le van a ir dando, ya les digo, la forma de un lado, del otro. A medida que van afieltrando, la pieza se va poniendo como más gordita. Cada vez como que les va a ir costando más introducir la aguja, porque el tejido como que se va apelotonando, por decirlo así. ¿Bien? Entonces, esto es práctica, ¿eh? Y lo lindo que es recontra maleable, o sea, si les gusta más de un lado o del otro, le van dando más de un lado, le van dando más del otro y va adquiriendo la forma. Una vez que tienen como una estructura triangular, lo que vamos a hacer es con una tijera un pequeño cortecito acá arriba, si le van a introducir el hocico de seguridad. Entonces, ahí le hacemos el corte y le vamos a poner el hocico. Yo usé un hocico tamaño mediano, ni el muy chiquitito ni el muy grande. Como para que, a ver si tengo el centímetro por acá. Esto mide 1,5 de ancho. ¿Bien? 1,5 de ancho. Para que tengan una noción. Pero bueno, esto el tamaño es el que ustedes quieran. Una vez que tenemos como la trompita armada, le pueden pegar después un hilito negro ahí para darle la forma de la boca. Y lo que vamos a hacer, corro esto ya, lo vamos a poner sobre la carita. Bien, ahí. Entre los ojos. Y con la ayuda de la aguja de afiltrar, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a empezar a introducir el hocico sobre la estructura. Para poder fijar el hocico a la carita, ¿bien? Pinchamos, pinchamos, pinchamos hasta que esto quede bien fijo. Y si quieren pueden hacer lo mismo acá adentro, le pueden poner, lo sacan, le ponen una gotita de silicona y lo vuelven a poner para asegurarse de que no se les salga. Bueno, ¿sí? Entonces, una vez que lo afiltraron bien, esto también va a quedar como adherido al tejido, porque el fieltro con la aguja se va mezclando con el vellón del muñeco y por lo tanto también queda firme. Para hacerle la media lunita, yo lo que hice fue cortar un pedacito de paño Lenzi del mismo material que usé para los ojos, pero en negro, del ancho del hocico, para darle una pequeña sonrisa. Pero bueno, eso si no se lo quieren colocar, yo porque le da un poquito más de expresividad a este panda que es tan simpático. Y para hacerle los mofletes, lo que utilicé fue el vellón de relleno. Agarré un pedacito, lo estiré un poquito y con la misma aguja de afieltrar le fui haciendo los cachetes. Esto se hace de la misma forma. Agarramos el vellón y se lo vamos colocando ahí. Y lo que hacemos es afiltrar el mismo vellón con el que trabajamos. ¿Bien? Entonces con la aguja le vamos dando la forma que queremos. Lo vamos acomodando y pinchamos. Tiki, tiki, tiki. Pinchamos, 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 también un buen rato,
Lo vamos introduciendo. Acuérdense siempre de la aguja, entra y sale derecha para que no se les rompa. Pero esto, lo bueno es que se va, ustedes lo van moldeando, le van dando el volumen y la forma que a ustedes más les guste. ¿Bien? ¿Les parece que queda muy grande? Bueno, lo sacan un poquito y le van poniendo de a poco, más finito, más ancho, como ustedes prefieran. Y le van haciendo los cachetitos. ¿Bien? Entonces, una vez que lo terminan de afiltrar, le van poniendo las capas que quieran. Les va a quedar con esta terminación y esta textura, mucho más suavecito. Entonces, a mí me gustó mucho más, como para poder darle un toque diferente a un tejido, poder darle estos detalles y enseñarles a hacer estos detalles en fieltro. Está buena la técnica, se puede aplicar para un montón de cosas. Y, por ejemplo, yo lo que hice fue a Mei Li con el pelo afiltrado con vellón de lana. Si quieren, la podemos hacer en un próximo tutorial. Las leo en comentarios. Díganme si les gustaría hacerla. Mei Li tiene su cabeza articulada, que podemos trabajar esta técnica también de articulación de la cabecita. Tiene lentes, como la película. Y tiene su pelo, que es de vellón. Entonces, como los ojitos también, la cara también, tiene todos sus detalles en fieltro. Si quieren que hagamos a Mei Li en un próximo tutorial, déjenme en los comentarios, que yo siempre las leo, saben que les contesto. Me encantaría saber si les interesa, porque va a ser un tutorial un tanto largo, que por ahí si no les interesa mucho, no lo hacemos. Y hacemos otro proyecto. Bueno, este fue un video diferente, corto, pero me parece que es una técnica que pueden aplicar un montón. Y bueno, las espero por las redes con todos sus pandas hechos. Les mando un beso grande.